Good. You have a problem with your face? You have a funny head too, eh? Do you know the names and addresses for contact tracing of the last 12 prostitutes you have been with? What's your favorite position for make sexy time? It's nothing to do with the questionnaire. I'm just curious. Can you show me some traditional dance from Kazakhstan? I'm always protect. You are what? Ni hablan inglés, ¿se hablan inglés o no? No, no. Bueno, ahí le van a tener que combinar. Soy el escorpión dorado. Perdón, soy el escorpión dorado. Y hoy quiero hablar sobre los periodistas, sí. Los periodistas de mi país son los más chingados. ¡Claro que lo son! ¿Qué periodista recuerdas? Los Moléculas. Por ejemplo, ¿no? ¿no? Y aparte, empiezan a salir de... Alguien levantó la piedra y empiezan a salir de donde sea. Tengo algunos de los mejores periodistas para todos ustedes. ¿Quieren verlos? ¡Sí! Sí, porque... Ay, no mames, está hasta la madre este pinche foro. Ustedes, pues, siempre me ven a mí y dicen, no mames, este güey deberían de darle un premio internacional de periodismo. Pero no todos son tan buenos como yo, ¿no? Yo soy la excepción, soy un Dios. Hay otros que son mortales y que tienen que aplicarse. Por ejemplo, Lolita Ayala, pues nos regaló un bonito gallo. En realidad fueron varios gallos que se le atravesaron al aire. ¡Chequen ustedes! En FAR, Texas, elementos policíacos capturaron a un mexicano, Phil Barrera. Perdón. Phil... Disculpen ustedes. ¡Pinche Lolita! No hay nada como los que se rifan el físico, güey. Tal, güey. Vamos con tu reporte, sí, en vivo, desde un inundación, adelante. Mira este poste de luz. Ay, 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 ay. Uy. Ay, ay, pues... híjole. Sí, es que no. Me cago de risa porque no le pasó nada más que tragó caca. Nada más eso. Ay, 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 ay. Pero no le pasó nada fuera de eso, así que no hay pedo, güey. Saludos, grandes, grandes momentos del periodismo mexicano. Uno de los reporteros más cabrones, tengo entendido que es el segundo mejor periodista de su país natal, se llama Borat. Manama Borat, Manama Escorpión Dorado. Adelante, con señor Don Borat, ¿cómo está usted? Lo saludo desde acá, desde algún lugar del Olimpo. ¿Cómo estás, Borat? Good, you have a problem with your face? No, this is my face. I'm not wearing any mask. This is my face, this is the way I am. I'm the golden scorpion, the god of the internet. Did you grow up near a nuclear plant? Yes. You have a very shiny forehead, yes. I know, but it's an honor for you to meet me. How are you? It is a very great honor. I like to meet people with strange heads very much. My brother Bilo, he have a very small head and he have... 200 teeth, and he have a twin brother who is still on his shoulder. You have a funny head too, eh? Yeah, my head is very, very serious. I have a glorious mustache and pubis. Como aquellos que están reportando los desastres naturales, y resulta que el desastre tocó a su puerta. Chequen ustedes. Es el coche afectado para el dueño de la placa MXN3392. Ah, caray, soy yo. Pues le cayó a mi coche, oiga. Güey, vamos con la repitación, güey. Ah, caray, soy yo. ¡Ay, es mi carro! ¡Ah! Casi dice, ¡y qué pendejo! El carro es de que dejar. ¡Ah, que la chida soy yo, güey! You are a fashion model since your first movie. Because I saw that you put this fashion with the bikini. I don't know, how did you say? Green bikini? It is a mankini, simple, right? A simple costume for swimming. It's very nice. You put as fashion in the whole world. Thank you. We now do coronavirus fashion. I have created the maskini, which is a mask. It prevents coronavirus, the virus entering your cram. This virus, you must be very careful. It originates in a place called Wuhan, which is in Israel.
¿Y qué tal los que andan acá? Todos pinches marihuanos, güey. Sí, que se saque para estar igual. Pero bueno, es que no tuvo la culpa ese güey. O sea, ese güey la verdad es que fue una víctima de las circunstancias, pero pues también se ambientó. ¡Veámonoslo! Este no es mexicano, pero no hay pedo, güey. Yo lo metí por pinche marihuano. A la que sí hay que darle un aplauso. Un aplauso de pie a la meteoróloga internacional periodista llamada Janet García. Muy bien, vamos con Janet. Hoy tendremos una máxima de 23 grados y ¿qué nos espera para este fin de semana? ¡Qué bárbara! ¡Qué buen clima! Sí, buenísimo. El Culiacán, sobre todo, ahí el clima está bastante sabroso. Yo no sé, pero yo quiero verlo otra vez, a ver qué nos tiene. Vamos con tu reporte, Janet. Sí. Muy fresco, y esto debido a varios sistemas que tenemos en el país, principalmente. De hecho, ya se formó la tormenta tropical. No le entendí nada, no me importa, pero quisiera volverla a ver más adelante. And please, can I check you have not got the virus? I have a simple questionnaire just to make sure you... Do you know the names and addresses for contact tracing of the last 12 prostitutes you have been with? No, just the names, the artist names. Were any of these prostitutes women or just all men? Everybody is a woman, but I don't need prostitutes because I'm a sex symbol. Okay, don't worry, I'm always protect. You are what? Always protect. You have a tiger? Oh, hello, nice to meet you. Is this your twin brother? This is your twin brother? Yes. Why do you mask your home? Yeah. Are you ashamed? No, because I want to be protect. For the coronavirus, you told me that I have to be protect and prepare. Pero mientras vamos con otra seleccionada, porque hay que recordar, algunos periodistas son soberbios, la cagan, güey. Son tan soberbios que se sienten que son el vínculo. Eres el vínculo, eres el culo, cabrón. La prensa somos el vínculo entre el puro c***. Tú no eres el vínculo de nada, brother. ¿Eh? Y ya no me falta el respeto. No te falta en ningún momento. ¿Cómo ves? ¡No mames! ¡Qué putas! ¿Cómo ves? ¿Qué pedo, pinche Yañez, güey? Está bien, cabrón, pero, o sea, por fin un pinche actor, cabrón, con huevos, güey. ¿Por qué arreglar con palabras lo que puedes agarrar a chingadazos, cabrón? Así se debe de cualquier discrepancia. ¡Órale! A ver, que le responde. Y, mató una vaca. Exactamente, vamos con la repitación. La gente piensa que es por culero, pero no, en realidad era una mosca asesina. Es que si se te paran aquí, que te roban el alma. ¿Y qué hizo Yáñez? No, le salvó la vida. Exactamente, salvarle la vida al pobre periodista. Miren la mosca y ahí, ándale, ahí está. Muy bien, Yáñez, bien. Ah, pero que ya se le fue la mosca. Está medio emputado, le caga la mosca, güey. Le emputa ver moscas. Yáñez, yo te entiendo perfecto. Pero vamos, antes de continuar con más reportes de Janet García. Adelante, Janet. Lluvia a partir de las 2, 3 de la tarde. Esto debido al frente frío número 41 de la temporada. ¡Qué bárbara! Que le den un premio de periodistinirísimo. Sí, no mames. What's your favorite position for make sexy time? It's nothing to do with the questionnaire. I'm just curious. I don't know, like, do you know doggy style? Yes, you like to do it with a dog. What's your favorite, Labrador or coyote? I hear the coyote very popular in your country, yes? Doggy style is the best for us. When are you going to be here in Mexico, Latin America, for make another report or a movie with a journalist like you? You should come. I would like very much to come. But I hear the McDonald Trump say that Mexican people are very dangerous. He say that you are a rapist, but not as good a rapist as him. He is qualified. Yes, I hear that, but no, we are very jealous friendly. That there will be Mexican rapists taking away the job of him. This is why he built a wall. Pero si tú piensas que las preguntas a Yáñez son fuera de lugar, es porque nunca te han preguntado en vivo si estás embarazada. ¿Creo que usted está embarazada? No.
No, no estoy embarazada, es panza normal. ¡Es panza normal! ¡No mames! ¡Qué buen periodista! ¡Qué huevo, cabrón! Nos regalaste una joya, una frase para la posteridad. Ahora todo mundo podemos saber qué contestar gracias a la inteligencia de esta mujer que nos dice y nos recuerda que todos tenemos panza normal. Es panza normal. But in Mexico we have a lot of things to explore, like the dancing and the women. We have a lot of things that you going to like it. Yes, I would very much like it. I very much like women's and dancing. I like a disco dance. I'm good at it. Why not? Can you show me some traditional dance from Kazakhstan? Yes, of course. This is for running the man's. Yes? This to everybody dancing now. Everybody dancing now. Vamos ahora con el deporte. El deporte también está una joya, güey. Si no quieren respuestas sinceras, ¿para qué están preguntando? Si vienen Tigres, ¿cómo van a gritar para imponer condición? Que me chupen los huevos. Oh, ¡no! ¡Déjalo! Le estás preguntando, deja que se exprese el niño, si no se le va a atorar aquí, cabrón. Tiene que decir bien a huevo. Me gusta la gente pinche sincera. Vamos con Janet García. Con mucha probabilidad de lluvia en la Ciudad de México, León llega al termómetro hasta reportar 30 grados, Aguascalientes 30 también, muy escasa nubosidad. Muy bien, Janet, ahorita continuamos con más de ti. I have the pasito duranguense. Can you do it with me for the last thing? Why are you ashamed to show your crumb? No, I'm not ashamed, but I just want to show you. I want to pee. You want to pee? Yeah, this is the first step. I want to pee. You know, before I met you, I thought Premier Trump was wrong to stop Americans coming in the country. Now I think not so much. Yes. Perfect, Brad. We will wait you here in Mexico City and we will watch you. New movie. Para el derecho de trabajo hay que luchar. La familia pequeña vive mejor. A huevo. Yes. Peluche en el estuche. Cojones con Peluche melones. En el estuche. Cojones con melones. Thank you. I see you soon. Chido Barat, nos vemos la próxima. Cuando quieras más clases de periodismo y de cultura, me avisas. Soy el escorpión dorado. Peluche en el estuche.